Hola, YouTubidentes, aquí el psicomono loco con tu tutti frutti de videojuego Genecraft a punto de terminar nuestra odisea. Ok, déjenles explico por qué me había tardado tanto. La verdad es que estos que están brillando, curiosamente, eran muy, 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 muy difíciles, pero no me di cuenta de lo que había hecho. A ver, ¿se acuerdan que les aconsejé irse aquí a habilidades y esta que es para que te den gemas básicas, quitárselas y ponérselas a las medianas? Claro. Después de cierto tiempo, creo que es nivel 40, viene este poder. Yo no me había dado cuenta de que había alcanzado ese nivel y lo que hice fue seguir aquí. Entonces, por eso se me hizo muy difícil. Una vez que me di cuenta de la babosada que hice, reseteé todos e invertí todos los skill points en las gemas de grado alto. A la par de eso, me di cuenta de que está muy fácil después de todo estos niveles de acá arriba. Y no solo eso, todos los anteriores, todos estos están, pero si de verdad con la mano en la cintura los pasan, ¿eh? Entonces lo que hice fue agarrar un poquito más de experiencia. Me fui al principio y empecé a jugar estos. La verdad es que pues, lo único que necesitas es tiempo, porque ya estrategia, ¿cuál? Estrategia, ¿te acuerdas la que la habíamos hecho para los Epic Levels? Aplíquenla en todos y la verdad es que pues, está demasiado sencillo. Vamos a ver si es cierto que está bastante sencillo. ¿Les parece que nos vamos con el último nivel? Dios santo. Ok, van a ver a la derecha, luego, luego, aquí. Son las gemas, ya vieron que son. O sea, de verdad que están muy, muy, en un nivel muy, muy, muy alto. Estoy creando desde ya gemas bastante chonchas. Esta es la, si se dan cuenta, es la misma. Pues esto es porque es el mago que está enviando a todos los monstruos. Está aquí. Entonces, la verdad es que no sé qué tan acá vaya a estar. Creo que no va a estar tanto. Pero vamos a ver, ¿no? Igual y hasta hay un boss bastante choncho. No sé cuánto dura esta pelea. Yo creo que va a durar bastante porque son 50 oleadas. Regularmente han visto ustedes, creo que vieron hasta 36, pero no vieron tantas. Entonces vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Hasta ahorita, si se dan cuenta, está muy fácil. Muy, muy fácil. Ok. ¿Por qué hice eso? ¿Vieron que invertí todo en el mana pool? El mana pool lo que hace, además de conservar el mana, como su nombre lo dice, hacer que cada vez te den un bono extra, te dan un multiplicador. Es decir, si un monstruo te da 30 de mana y esta te da 2, por decir algo, el multiplicador está en 2, quiere decir que te va a dar 60 en realidad. Perdón por esos golpeteos tan fuertes, es por esta de aquí. Como son niveles bajos y este es de Massive Damage, entonces suena así porque le pega a todos. También es muy fácil cuando esta es la roja, te la dan en otros niveles, es muy fácil pasarlos. Más cuando ya tienes una nivel 6 de entrada, ¿no? Ok, todo va bien hasta más o menos 15. Podemos darnos el lujo de hacer esto. Igual si nuestros oídos nos aguantan, porque evidentemente lo que va a empezar a sonar son un montón de golpeteos, de explosiones. Entonces ya vieron que está prácticamente muy sencillo esto. Hasta ahorita. Vamos a ver con qué nos sorprende el mago, ¿no? Entonces, no sé si solo de una sola intentada pueda yo ya con todo, ¿eh? Sí, bueno. Pues entonces fue un juego relativamente fácil, el cual no necesita tiempo para ser terminado. Paro de subir el mana pool más o menos cuando ya llegamos, creo que hice 11.000 o 13.000, no me acuerdo aquí. Quiere decir que ya el multiplicador duplica lo que te dan los monstruos. ¿Se dan cuenta? Estamos escuchando la explosión de monstruos bastante grandes. A pesar de que suena como que hay armadura, pues no importa, seguimos nosotros bastante a muy buen ritmo, pues. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a quitar la de mana. No, 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 no. Es que la de mana es la de mana. La bola en la ingle es la bola en la ingle. A ver. Va. Esos de a cuentagotas me caen tan mal. Juegan con mi tiempo, con mi alma, con todo.
Ok, seguimos. No sé cuánto está el 6000. No creo que lleguemos a 6000. A menos de que se pongan muy manchados después los monstruos. No creo. No creo, la verdad. Ok, aquí ya el multiplicador está en punto. Aquí dice. Ah, todavía falta uno. 13. ¿Les acuerdan que se viene? Ya dice punto 2. Eso es lo que buscamos nosotros. Seguimos, aventamos unas 3. Y este. Ya ahorita ya va siendo tiempo de hacer upgrade. Como dice Beyoncé. Entonces, este, ahorita nada más que terminen estas oleadas. Bueno, esto que está aquí entre paréntesis. Ya voy a empezar a mejorar, por ejemplo, esta de masivo, rapidísimo, porque es la que nos está haciendo el paro. Y como ya hice también la maestría, no sé. O sea, sí, aquí en México, si es maestría, te hablas de un grado de licenciatura, de preparación, vaya, perdón. Pero aquí es master, es como el amo, pero también es como denota cierto dominio, vaya. Entonces, digamos, vamos a decirle así, como ya también hice el dominio de las mismas, del mismo color, también tienen un rango, un radio mucho más grande que antes. Vamos a hacer una super gema. Rápido. Hasta ahorita todo va bien, vamos más allá de la mitad, vamos a ver qué nos depara ahora el destino. Por ejemplo, esta verde sí se está poniendo rejega, sí se está poniendo dura. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es que ya debería de haber subido un poco más el nivel, pero dos cosas me lo imposibilitan. Uno es las oleadas en sí. O sea, necesito más oleadas. Menos fuertes, pero se dan cuenta que están bastante fuertes hasta ahorita. Y dos, este, necesito del mismo color, evidentemente, como estas dos. Y aquí ponemos esta. Y aquí. Ok. Puedo poner otra torre aquí y ahí la pongo. No hay tanto problema por eso, la verdad. Ponemos otra torre aquí y ponemos esta, ¿no? Vámonos. Y seguimos adelante. ¿Les parece? Muy muy sencillo. Oigan, este, ya se prácticamente esta serie se va a acabar ya prácticamente todas las series que tengo, a excepción de Infectonator World Dominator. Este, esa la voy a terminar en cuanto termine estas. ¿Por qué? Porque quiero terminarlas, porque ya viene, yo sé que en cada gameplay lo menciono, pero es porque me encanta. Ya viene la película de Warcraft y voy a hacer un gameplay justamente de Warcraft. Entonces, pues voy a consumir ahí bastante tiempo, van a ser yo creo 2 episodios por día. Y ya va a cambiar la dinámica, ya no van a ser 4 series al día, van a ser solamente 2. Y vamos a ver cómo nos va, acuérdense que ya viene lo de los libros. Igual y dentro de medio año aumentamos a cocina. Y acuérdense de que ya está también nuestro blog, el Tutti Blog. Hay una persona que escribe con nosotros, entonces para que lo vean también un día de esto les voy a dejar en la descripción el Tutti Blog. Y ya, veremos, bien, por ejemplo, este está muy cañón. Pero prácticamente ya lo deshicimos, ¿no? Paz. No se alcanza para comprar. Ok, no se alcanza para combinar. Perfecto, este que 6, 6, 6. En dado caso ya podríamos hacer. De hecho creo que me voy a aventar a hacer una masivo de 8. Esta, aquí. Y vean qué radio, vean el radio. O sea, es grosero el radio que tiene. No, seguimos adelante. Igual me conviene, no sé por qué, aumentar tal vez un poquito más el mana pool hasta 20.000. Yo creo que sería indicado. Ya casi nos acercamos a las, digamos, 10 extra. 10, ¿cómo se diría? 10 oleadas extra que hay en este nivel en especial. Entonces vamos a ver qué tal nos va, ¿va? Hasta ahorita va bien, aunque se ve así como atiborrado, no han pasado ni siquiera la mitad, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a hacer la nivel 7 de azul. Perverso. Hasta ahorita, digamos, si corro peligro, puedo funcionar estas dos y hago una 9. Y estas dos y hago una 8. Y estas dos y hago una 7. Pero no es la idea. La idea es ya tener bastante fuerte todas. Perdón por ese martillo. A mí también me molesta bastante, pero bueno, pues son los gajes del oficio, ¿no? Vamos adelante. Parece que ya prácticamente batimos el récord de el glowing. Sí, porque ya faltan de todas maneras 10 y todavía nos falta un montón. Entonces, vamos a ver qué tal nos van.
Ya casi, vamos a subir a 20. Y la verdad es que ya se dan cuenta, cada uno que matamos nos aumenta un montón de mana y es precisamente por el multiplicador. Voy a hacer venir a otro. Esto está prácticamente sencillo, ¿a poco no? Ok, vamos a comprar otra de estas. Nivel 6, las fusionamos, nivel 7. Y vámonos. Venga, vámonos. Me date que después voy a necesitar una aquí. Miren, por ejemplo, este está muy cañón. Este va a llegar a la mitad de las gemas. Y eso que las gemas están, pues, bastante chonchas. O sea, no da gratis, ¿no? Perfecto. Seguimos adelante. Traemos dos. A lo mejor y el último es el mago, ¿no? O sea, estaría el padre que en lugar de una bestia se fuera el mago. Nivel 7, no. Bueno, de todas maneras lo voy a poner por aquí. Y pongo otra, ¿no? Lo recorro. Ya está. ¿Pondré otro? Vamos a poner otro ya. Este es el último, yo creo que ponemos. Para que el multiplicador esté machín y todo esto, pues nos dé buena experiencia, ¿no? Después de terminar este, recuerden que no me voy a echar ni Chasing Shadows, ni Lathering, ninguno de esos me voy a echar ya, ¿eh? Voy a dejar descansar un poquito mis ojos porque la verdad es que está cañón este juego. Todo es opaco y brilla un montón estas cosas aquí. Entonces voy a dejar descansar un ratito y a ver qué tal nos va, ¿no? Les digo, vienen cosas buenas hasta ahorita. Tenemos tiempo. Tenemos dos 7, no me conviene ya ahorita a esta altura tener dos 7, mejor me conviene tener una 8. Porque tiene más rango, digamos que se salta un poquito más la armadura. ¡Wow! Vamos a ver, porque esta sí está... Ah, bueno, ya vamos más allá de la mitad, entonces no hay ningún problema, ¿no? Va a tronar, yo creo, cuando llegue apenas a tocar la línea de la azul. Ahí está. Un poquito más, ¿no? Estuvo mal mi estimado, ¿no? Venga, venga, venga. Ajá. Y uno. Ahí va, uno más. Y compramos una, ¿no? Igual y ya no me alcanza para hacer nivel 9 del mismo color. Entonces voy a tener que fusionar colores. No es malo, pero la verdad es que puras es lo mejor que hay. Para mí. Igual y ahorita que venga el mago, bueno, ya nos acercamos, ya prácticamente vamos a ver si no tengo que repetir todo, si no lo hago en otro gameplay voy a subir este. Vamos a ver qué tal nos va, ¿sale? Ok. Sí, bueno, ni modo esta. La voy a tener que mezclar con esta para que sea, aunque sea un nivel 7. Venga, sí se puede. Prácticamente ya lo rebasé por muchísimo. Vamos a ver si se puede, muchachos, si se puede. Bien, muy bien. Y viene el último. ¿Qué hacemos? Vámonos. El guardián tiene un montón de HP. No sé qué hice, no quería hacer eso. Rápido. Voy a tener que ir moviéndome por todo el mapa porque no le estamos bajando nada. Rápido. Vamos a fortalecer por acá. Rápido. Lo más rápido posible. Vamos a tratar de hacer la misma estructura. Rápido. ¿Va? Pasamos una para acá. La de envenenamiento, que es la... No, no es de envenenamiento. Me lleva. Ok. Bueno, no le bajamos absolutamente nada, lo que es nada. Ok. Sí, es de envenenamiento. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fusionar rapidísimo. Vamos a fusionar estas dos, rápido. Vamos a ver si es el nivel. Oh Dios. Esta con esta de acá. Rápido. No, fusionate. Eso, perfecto. Aquí está. Esta con esta no me va a servir de mucho, pero bueno, rápido. Ok. Esta no me alcanza ya para nada más. Ok. Vamos a poner la más fuerte que es esta. Rápido aquí. Ok. Rápido.
Vamos a ver, ¿qué tanto le baja? Sí le baja bastante, pero no es suficiente. No es suficiente, chicos. ¿Cómo demonios se tiene que hacer esto? Este es nivel 9. Venga, así se puede. Vamos a ver si se puede. Ya todas están en un rango más o menos alto. Seguimos. ¿Qué pasa si le aviento esta, por ejemplo, que está? No le bajó nada. Ok. Seguimos. Va. Se puede. No manches, que no puede ser. Caray. Oh, no. Esto es imposible, o sea. Debes bajarle primero toda la armadura, después envenenarlo. No manches, no, pues sí, obviamente, paz. Wow. No me la esperaba, chicos, esta no me la esperaba. De verdad es que lo demás estuvo un poquito más sencillo. Voy a tener que, desgraciadamente, regresarme a jugar todos los que me faltan, que es prácticamente la mitad de acá por enfrente, para ganar experiencia, para poder subir las habilidades. No sabía yo que iba a estar tan pesado el último, el guardián. No sabía que iba a estar tan pesado. En fin, espero que les haya gustado el gameplay. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a jugarlo de nuevo, pero cuando tengamos toda la experiencia. Vamos a ver qué tanto nos tardamos en juntar todo esto. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Denle manita arriba, compártanlo. Déjenme en los comentarios cualquier cosa, la verdad es bienvenida. Pero sobre todo si lo comparten, me podría ayudar muchísimo a que esto se haga una comunidad. Y bueno, sigamos haciendo más programas dentro de Tutti Frutti. Acuérdense que yo soy solo un participante, soy Psicomono. Por ahí tenemos a Siri. Se llama Siri. Está escribiendo el blog. Entonces ya vamos a ver cómo vamos generando un poco más de material. Pero bueno, dependemos muchísimo de que ustedes lo compartan, ¿no? Que esto haga, como les digo siempre, una comunidad. Bueno, espero que les haya gustado. Se despide de ustedes una vez más, así como uno loco. Esto fue Tutti Frutti de videojuegos. Ahí la vemos.